Buenas, soy Hugo del Pino, guitarrista flamenco, y esto es Guitarra Flamenca desde cero. Te traigo, como estábamos viendo este ciclo, por decirlo así, de falsetistas cortas que nos sirvan como recursos, sobre todo en el acompañamiento al cante, te traigo dos detalles muy sencillitos que nos pueden servir porque es lo que venimos hablando en estos últimos vídeos. El lenguaje flamenco, el saber entender cuando un cantador necesita una falseta más larga y cuando necesita solamente medio compás o un compás o dos compases para respirar y poder atacar cante con seguridad y sin que esté sufriendo y por supuesto que nosotros le demos el colchón armónico y rítmico que necesita. Entonces voy a tocaros muy lentito con lo que habéis visto al empezar este vídeo y lo voy a ir explicando, aunque no tiene prácticamente nada, son dos detalles de pulgada. Lo voy a tocar muy despacito. Y nada, creo que atacamos hasta la tercera. ¿Vale? Quien no sea capaz de hacer ese ligado, pues lo hacéis sencillo. Siempre hay sitio para todo el mundo. Volveríamos a repetir. Aquí he ligado esto. En el traste 1 y ahora un remate con el arpegio. Aquí yo ataco pulgar, pulgar, repito anular aquí, medio. Índice la tercera y ahora el anular lo subo a la segunda y hago el mismo arpegio, anular medio índice, segunda, tercera, cuarta, con el ligado claro, pero subo la mano, ¿vale? Lo hago otra vez lentito. Bueno, y hasta aquí esta vuelta, porque siempre me gusta revisar las cosas. He visto que por soleá había algunas cosas que faltaban.
Y bueno, hasta aquí estas dos falsetitas cortas, veremos algunas más de Soleá, ¿vale? Espero que os sirvan. Y nada, nos vemos la próxima. Un saludo.